Hemos trabajado mucho en esta comarca el tema del trobo. Aquí tenemos a dos ilustres trovadores esta tarde, los mejores de los más valorados de la provincia de Almería. Pero tanto como la décima, el uso de la décima, de esa estrofa tan fantástica que está difundida en toda nación España y se difundió por toda América y es como un emblema del idioma castellano. Más que por ser erudito, que es bueno ser erudito y saber de todo, pero en fin, lo más importante en la vida de todas maneras es, como decía nuestra presidenta Alejandra, es tener corazón y hacer las cosas, sí, estudiar, hacer libros, estar en el trabajar en el campo, pero con corazón. Entonces, a mí me motiva suficientemente la visita de Abel como para ponerme a su disposición, como hemos hecho, por las dos cosas, porque efectivamente es la persona que más sabe de este tema del uso de la décima popular en Argentina y Uruguay. Abel es una de las grandes personalidades del estudio de la décima y de la poesía popular en América. Está siempre, de vez en cuando, está de viaje en una universidad de un país o de otro, en un festival, en un encuentro. Sus conferencias son múltiples o aparecen en televisión, en radio. Tenemos la fortuna de tener a Abel aquí esta tarde. Pero por otra parte, con él hemos conectado también con el tema de decir, bueno, sí, nosotros trabajamos este tema, los dos estudiantes trabajamos este tema, él aquí en España, él en América, en Argentina, pero también hemos coincidido en esa apreciación de la vida de que las cosas hay que hacerlas con corazón, ¿no? Entonces, para mí es doblemente emotivo que esté aquí Abel, y no solo Abel, sino Alicia, que es su compañera, y a Ada Luz, que viene también de Argentina, que es su hija, para presentar este libro. Abel, la primera vez que yo fui a Argentina, que precisamente fuimos con los trovadores a un encuentro de poesía improvisada, un festival internacional, precisamente esa primera vez conocí a Abel y a Alicia, y me invitaron a su casa. Y cuando llegué a su casa, lo primero, Abel, lógicamente, pues habíamos charlado previamente en el festival, habíamos hablado de cosas. Mira, pues yo conozco tal, yo tengo los libros. Ah, tu archivo, ¿cómo es? Pues mi archivo tiene muchas, yo tengo muchas cintas grabadas, yo no sé qué. Total, llegamos a su casa y yo entré en su archivo personal, de un archivo de varias décadas de trabajo en el tema de la décima, de poesía improvisada, y literalmente me caí de culo. Literalmente fue así, porque, bueno, y Alicia todavía se acuerda, porque es un trabajo impresionante, un trabajo de años, de décadas, de investigación en un tema del pueblo, y que lógicamente su trabajo es para el pueblo, para la gente, como decía Alejandra, las representaciones de los países y las instituciones son magníficas, tienen que estar, pero los pueblos y los países los hacemos las personas, entonces Abel hace pueblo. Y yo cuando entré en aquel archivo, aparte, se me pone los vellillos de punta todavía, a eso me ocurrió ahí. Cuando entré en aquel archivo dije, qué impresionante, y pregunté, a ver, ¿cuántos libros tienes publicados? Pero yo me quedé tan pasmado, digo, bueno, este hombre es un erudito, este hombre tiene que tener una enciclopedia solo hecha. Y yo me sorprendí muchísimo cuando me dijo, mira, no tengo ningún libro publicado. Sí, he publicado mucho en los periódicos, artículos de periódicos, series de artículos, no sé qué, no sé cuánto, pero no tengo ningún libro publicado, claro. No me lo creía, es un erudito, una persona que, total, que yo, como soy, como a veces soy más corazón que razón, dije, a ver, empieza a escribir tu libro que lo vamos a publicar en España. Y la magia de la vida, a ver, me hizo caso, una cosa que le agradezco un montón. Preparó el libro con Rocío, que otra de sus hijas, que hizo la maquetación. Y en España, cuando estábamos recibiendo el libro vía mail para publicarlo, precisamente una fundación se interesó por los trabajos que yo estaba haciendo sobre poesía improvisada, y me pregunta el presidente de la fundación, bueno, ¿y qué tiene entre manos interesante que yo quiero, la fundación queremos apoyar la poesía improvisada? Digo, mira, pues tenemos este libro que lo queremos publicar, que es de un señor argentino, le hablé, lo encanté con el libro. Y este libro se publicó en el año 2007, el primer libro de Abel se publicó en España. El libro se ha convertido ya en un clásico porque es un documento fundamental sobre la poesía improvisada en Argentina y Uruguay. Está súper buscado.
sobre todo porque actualizó la literatura que había hasta ese momento, que era, que estaba bastante dispersa y no había un volumen que recogiera en un volumen específico y documentado y científico sobre la poesía oral que recogiera este tema. Este fue una, sí, fue una, ya es, este libro es una piedra angular en el, en el estudio de la poesía improvisada de la décima del español, de la lengua española, la décima, la estrofa literaria. Pues bueno, estuvimos encantados con eso. Pero ahora Abel ha publicado en Buenos Aires su segundo libro, en torno a la décima popular, donde ya no solo nos habla de los improvisadores, de los poetas improvisadores, sino que se generaliza a estudiar el uso de la décima popular en Argentina y Uruguay, tanto en la poesía improvisada como en la poesía no improvisada, ¿no? Con los poetas gauchos o con los... efectivamente, que es un tema muy importante, la relación de la décima con el tango, la influencia de la décima con el tango y esa relación con la vida que hubo. Así que por mi parte, por decir eso, gracias al corazón, a la unión de corazón, de inteligencia y de razón, tenemos a Abel y su trabajo. Gracias. Bueno, se trata de presentar el libro. Voy a tratar de hacerlo lo más coloquial posible, tratar de ir dando participación. Me limitaría no a una conferencia, sino a dar noticias de qué se trata el libro, sobre una estrofa que ya marcó Pepe. Ha sido una estrofa insignia en la poesía popular y en la poesía clásica de España. Una estrofa que nació aristocrática y que se hizo popular por obra y gracia de los grandes ingenios del siglo de oro español, que la llevaron al teatro. Hablo de Lope de Vega, Cervantes, Quevedo y sobre todo Calderón, cuyo La vida es sueño tiene el Parlamento de Segismundo, son décimas espinelas. Ocurre que no están fragmentadas, pero uno las separa, son décimas espinelas perfectas y algunas que se han perpetuado en la memoria popular. Por lo tanto, la estrofa se hizo popular en España y pasó a América con la conquista y la colonización. Y allí germinó y se multiplicó prodigiosamente. El pueblo americano la adoptó y la hizo el cauce de su inspiración y de todas sus emociones, sus alegatos, lo que sentía y lo que pensaba el pueblo de América en los distintos países, lo volcó a través de la espinela, que es una de las estrofas denominadas décimas, porque no vamos a entrar mucho en materia, pero vamos a aclarar que décima es una estrofa de 10 versos de 8 sílabas. Puede tener muy distintas estructuras. Puede tener 3 o 5 rimas distintas, o 4, como en el caso de la espinela, que es la única que ha tenido un nombre, salvo la copla real, allá en el siglo XIV, XV, la única que tuvo nombre fue la copla real, y después la espinela. En la génesis de la décima intervienen desde los Éfeles, los villancicos, la copla real, como decía, la copla caudata, es decir, todas tuvieron un aporte y entre los precursores cabe hablar desde Gonzalo de Berceo a Alfonso el Sabio, a la cipreste de Ita, a Marqués de Santillana, que fueron cada vez a través de experimentaciones y a través de ensayos fueron mejorando la estructura. Hasta que Vicente Espinel, allá por 1591, publica sus diversas rimas y en ella la estrofa consagrada como la décima por antonomasia de Espinela, que es la que, decía yo, se ha instalado en América y que hoy
disfruta de un cultivo vigoroso y unánime en todo Hispanoamérica. En más de un país es la estrofa nacional. Habla de Perú, habla de Venezuela, de Puerto Rico, de Cuba, de Chile. Es la estrofa que está a la cabeza, muy por sobre el resto de las estrofas. La décima está siendo empleada. Y se me suele convocar mucho como jurado de certámenes literarios y normalmente entre un 75 a un 80% de las obras presentadas son en décimas espineras. Y las cultivan no los escritores eruditos, que eso ha sido también una constante. Los escritores eruditos, cuyos nombres pueden haber llegado aquí, pueden ser Rafael Obligado, autor del Santa Vega, que está en décimas espineras, pero no más que él. Puede ser Almafuerte y Julio Herrera y Reisitz en Uruguay. No otros poetas eruditos han cultivado en cantidad y calidad, pero sí la poesía popular. La poesía popular, como decía Pepe, desde el nacimiento de las patrias americanas, allá por 1810 en adelante, en que empiezan a emanciparse en España, la espinela se convirtió en una herramienta de lo que el pueblo quería decir, a través de folletos, de panfletos, de mil formas de difusión para que el gobernante se enterara lo que el pueblo demandaba y también para hacer causa común con los principios de la emancipación y difundirlos. En eso intervino mucho la poesía gauchesca, porque al ser de modalidad oral permitía que entre las masas iletradas se difundieran los idearios de Mayo. Luego la poesía gauchesca siguió interpretando siempre del sentir del pueblo, pero también, como decía Pepe, en el tango se instaló la décima, se instaló en el circo, que difundió mucho, trasfundió la cultura del pueblo a los distintos escenarios. También la poesía popular porteña con el lunfardo, que es el caló, que es el argot, es una forma dialectal típica de la ciudad de Buenos Aires, el lunfardo. En el lunfardo también se definen hermosas décimas. Pero para no ir tanto, para no estar tanto en lo formal, me interesaría dar a conocer algunas expresiones, algunos ejemplos de décimas. La décima no solamente ha sido cultivada en América, sino que los creadores y hoy día los improvisadores le están incorporando galas, están incorporando adornos, lo que se llaman artificios. Ya aquí en América, en España, la flexibilidad de la décima había permitido que se hicieran glosas, por ejemplo. Fue en el medioevo la estrofa que arraigó y que luego en el barroco fue la estrofa más barroca del barroco, porque lo permitía esa flexibilidad que permite, ya voy a mostrar un ejemplo, hasta qué punto es posible que un poeta que tenga dominio técnico, que tenga talento, que tenga destreza, que tenga una capacidad, un sentido semántico y gramatical, las cosas que puede construir con la espinela. Aquí tengo enumeradas, dentro del libro he tocado algunas de las disciplinas, de las vertientes en que se ha manifestado la décima. Después de la gauchesca, la nativista, que es la de, no es gauchesca, es, toma temas gauchescos, pero lo desarrolla con lenguaje corriente, con el lenguaje popular corriente. La criollista, también con el mismo estilo. La campera, que habla de las cosas del campo.
matonesca folletinesca, que es como la de los bandoleros andaluces, que también toma los casos de valentones que han sido una especie de Robin Hood criollos y que han sido ensalzados y han sido endiosados por el pueblo.